La reina representante de República Dominicana en Estados Unidos visitó hoy nuestra área para motivar a los hispanos a hacerse la prueba del SIDA. Actualmente en Nueva York hay 94.000 personas infectadas, de las cuales un 28% son hispanos. Yaima Crespo participó en el evento y nos tiene los detalles. Miss República Dominicana US Mariela Lucas quiere concientizar a la comunidad latina sobre el VIH y para ello se convirtió en la anfitriona de este evento en el Alto Manhattan, donde junto a otras celebridades y líderes comunitarios se realizó la prueba oral que detecta la enfermedad. La razón es por la que estoy aquí hoy es para decirle a la comunidad latina y en especial a las mujeres, a las niñas jóvenes, la importancia del examen, porque a veces allá uno se piensa que anda bien, que todo el mundo está saludable y no es así. En Nueva York la cifra de portadores no deja de ser preocupante, pues de acuerdo con el Departamento de Salud, 94.000 personas saben que viven con VIH y eventos como estos pretenden hacer la diferencia. Aportan muchísimo a la comunidad porque desafortunadamente existe todavía muchísimo estigma y discriminación hacia las personas que viven con VIH-Sida, pero también mucha desinformación acerca de la prueba del VIH. En este contexto se resalta la importancia de la prueba rápida del VIH-Sida, que a diferencia de la prueba convencional se conoce el resultado en tan solo 20 minutos en lugar de 2 semanas. Bueno, nosotros como Consejo Municipal designamos dinero para asegurar de que haya un aumento en ese examen rápido, que una persona se pueda hacer el examen a través de un profesional, obviamente, pero que consiga los resultados en media hora. Más eventos como estos están pautados para el 15 de octubre, cuando se celebra el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Desde el Alto Manhattan, Yaima Crespo, Noticiero 47, Telemundo.